Yo quiero hablarle al apóstol. I want to speak to the apostle. Me dice el Eterno. The Eternal is saying. ¿Puede venir el apóstol Jesús, por favor? And Bishop Jesús too. Yo cuando entré apóstol a la ciudad. When I entered the city, apostle. Me habló el ángel del Señor. The angel of the Lord spoke to me. Gabriel. Gabriel. Y me dijo que trajera este mensaje para usted. He told me to bring this message to you. Empiezo. Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. I chose you since you were in your mother's womb. Yo te traje. I brought you. Yo te conocí. I met you. Yo te di un nombre. I gave you a name. Y delante de mí. And before me. Eres Efraín. You are Ephraim. Dice el Eterno que hoy. The Eternal is saying today. Va a cambiar el nombre. The name will change. Porque tuviste días de dolor. You had days of pain. Orfandad. Orphanage. Tristeza. Sadness. Pensabas que nunca te ibas a levantar en el ministerio. You were thinking you were never gonna raise porque up in the ministry. Porque pensabas que eras joven. You thought you were young. Que no tenías la edad o la fuerza. You didn't have the age pero or the strength. Eterno, but the Eternal así is saying, como el patriarca. Just as the patriarch dijo, said. Pon atención. Pay attention. Dijo que puso sus manos al revés sobre los hijos de José. He said he placed his hands on Joseph's el primer son. Hijo de José se llamaba Manasés. His first son, his name was Manasseh. Y es olvido. Which means for God. Hoy, today, se olvida todo eso. You forget all of that. Hoy se va la angustia. Today, anguish leaves. Aquellos días terminaron. Those days ended. Pero eran necesarios para hacerte lo que eres hoy. They were necessary to make you what you are today. Porque hoy serás Efraín. Today you'll be Ephraim. Fructífero. Fruitful. Casa de Efraín es tu ministerio. House of Ephraim is your ministry. Dice el Eterno, the Eternal tu ministerio es una casa para huérfanos. Your ministry is a house for orphans. Solos. Alone, lonely. Tristes. Sad. Y abandonados. And abandoned. Dice el Eterno que tu ministerio the Eternal is saying hoy va a tomar otra forma. Your ministry takes another form today. Será un ministerio de doble y triple idioma, dice el Eterno. Be a ministry of double and triple language. Dice el Eterno, the Eternal is habrá saying, un ministerio. There will be a ministry. No solamente al idioma inglés. Not only in English. Viene la iglesia para personas de habla inglesa. Also is coming, the pero church también de habla portuguesa, of people that speak English but also Portuguese. Tengo una comunidad de portugueses contigo. I have a community of Portuguese with you que va a crecer, that will grow. Porque dice el Eterno, vas a levantar saying, siete congregaciones en Brasil. You're gonna raise seven vas a levantar cuatro en Portugal, Brazil, dice el Eterno. Four in Portugal. Yo ya tengo las puertas abiertas I have para the ti, doors dice el open Eterno. For you. Dice el Eterno, the Eternal is saying, que te prepares. Get ready. Porque este también será un hospital. This also will be a hospital. Prepárate. Get ready. Vendrán muchos pastores. Many pastors will come. Solos. Alone. Abandonados. Abandoned. Frustrados. Frustrated. Algunos some of them, sin brazos y sin piernas. Without arms or legs. Pero tú los vas a ayudar. But you will help them. Hay una mesa grande en tu ministerio. There's a big table in your ministry. Vendrán los Mefibosets. Mefiboset will come. Vendrán golpeados. They will come hurt. Pero harás como el rey David. But you'll be like King David. Porque hoy delante de mí. Because today before me. Tu nombre. Your name. Es David. Is David. El dulce cantor de Israel. The sweet singer of Israel. Y dice el Eterno. The Eternal is saying. Que pondrás a los Mefiboset. You'll place Mefiboset. En tu mesa. In your table. Y extenderás el mantel de la mesa. You'll extend the para que nadie les vea. Cover of the table so sus no vergüenzas. One will see their shame. Y sus desnudeces, dice and their el nakedness. Dice el Eterno, te doy muchas telas de cobertura. The Eternal is saying, I give you. Dice el Eterno. Se levanta una red muy fuerte de pastores. A big network of pastors. Pero pastores jóvenes. Raising up, but they're young. Y muchas mujeres pastoras. And many women pastors also. Además de ello, dice el Eterno. The Eternal is saying. Es el tiempo de la construcción de las escuelas de profetas. It's the time of construction of prophetic yo schools. Yo te lo hablé, dice el Eterno. I spoke to you. Dice el Eterno, la escuela de los profetas se llamará Ojos Abiertos. The school of the prophets will be open, eyes open. Porque dice el Eterno, no solamente habrán profetas, sino habrán profetas videntes. Not only prophets, but prophets dice that can el Eterno, see. Yo he buscado en toda la ciudad. I have sought in the whole city.
a alguien, someone, que me crea, that believes in me, y te encontré a ti, and I found you. Y dice el Eterno, te encontré. I found you. No busqué a alguien que supiera mucho. I didn't seek for someone that knew so much. Que tuviera la fe de un niño. But only that had the faith of a child. ¿Y tú sabes qué es eso? And you know what that is. Porque cuando lloras en la madrugada, sabes que eres un niño delante de mí. Because when you cry in the morning, you're como a child Jeremías. Before me, like Jeremiah. Dice el Eterno, que de tus lomos. From your loins. Vienen muchos, muchos ministerios many, que se van a engendrar. Many ministries will come. Dice el Eterno que te entrega una generación I de jóvenes. Give you a generation of youth. Me dice el Padre que the Father saying, que de él va a obrar he's gonna work de una manera en particular con jóvenes particular way in you, with youth, entre 11 y 17 años. Between 11 and 17 years old. La congregación, esa es una congregación that is a congregation que sobrepasará los 3,000. That will pass 3,000. Solo ellos. Only those, only them. Y empezará en múltiples, en múltiplos de 300. And it will start in multiplying in 300. Tu iglesia será de jóvenes. Your church will be of youth. Aparte de la que tienes ahora. Regardless of what you have now. Estas son otras iglesias. But other churches. Me dice el Eterno. The Eternal is saying. Que sumado a ello. Added. Viene una operación transformadora en el ministerio de la alabanza. There's an operation transforming the worship ministry. Dice el Eterno. Que van a haber dos, cuatro, there will be two, seis, four, ocho, diez trompetas, ten trumpets, cinco shofares, five shofars, sonando en este lugar, sounding in this place. La mayoría serán mujeres. Most of them will be women. Dice el Eterno, the Eternal el pueblo. The people ofrendará las trompetas will offer the trumpets y los shofares and the shofars. Porque dice el Eterno, voy a hacer un estruendo en medio de ustedes. I will make a se big sound among you. Se va a prorrumpir la alabanza en este lugar. The worship, the praise Eterno, will be in this place. Que el ángel que lo va a visitar se llama Asaf. The angel that will visit you, his name is Asaf. Que era el encargado de ministrar he's in charge of delante de la corte del rey David before the court of King David. Dice el Eterno que ya tengo las letras para sacar los discos. Dice I have the lyrics to bring the CDs. Ya están listas las programaciones y the producciones programs and porque el disco que viene será Flamas de Fuego. Because the CD that's coming will be Flames of Fire. Y será en español y en inglés, dice el Eterno. In English, says the Eterno. Y se sacará en portugués también, and also in Portuguese. Ya tengo los donadores para eso. I have those people that will donate. Te los voy a acercar. I'm gonna give them to producción, you. Postproducción, production, edición. Post-production and ya está edition is ready. Porque yo voy a, dice el Eterno, the Eternal no serán solamente canciones de otros. Not only gonna be songs from others, no. Ustedes están engendrando la música, dice el Eterno. You're giving birth to the music. Toda la música saldrá de aquí. The whole music will come out of this. Que va a venir en consonancia con el espíritu que hay dentro de ti. That it will be connected with the spirit in you. Dice el Eterno, tú un día pediste conocer el ministerio de ángeles. One day you asked for the ministry of angels. Se te es entregado. If it is given to you. Lo vas a conocer. You will know it. Porque el ángel que te guarda se llama Gabriel. The angel that keeps you, te his name is Gabriel. He has kept you. Fue el que te libró y te trajo. He delivered you, he brought dice you. El Eterno, the Eternal says que hoy, that today empieza un despertar en tu ministerio. An awakening in your ministry begins. Dice el Eterno que se programarán he says that you'll 50 días de ayuno. 50 days of fast. Cada décimo día se hará una vigilia. Every 10th day will be a vigil. La primera vigilia será de arrepentimiento. The first vigil of repentance. La segunda vigilia será de consagración. The second consecration. La tercera será de consagración de jóvenes. Third youth consecration. Dice el Eterno, la cuarta será de desarrollo de dones. The fourth developing gifts. Y dice el Eterno, la quinta será fiesta. Fifth will be a celebration. La quinta serán una vigilia que sobrepasará las 12 horas, dice el Eterno. That will overpass 12 hours. Dice el Eterno, y dirás, ¿cómo voy a hacer eso? Dice el Eterno. You'll say, how I'm gonna mi manifestación está entre ustedes. My manifestation is among porque you. Dice el Eterno, the Eternal hay says, un ángel médico que va a empezar a operar en este lugar. Angel medic that will start operating here. Esto se volverá un hospital. This will become a hospital. Van a haber transfusiones de sangre. There will be blood transfusions.
Esto no ha pasado por ninguna ciudad. This has never happened in any Pero city. Me crees. But do you believe me? Y porque me crees, te lo estoy diciendo. And because you believe me, I'm telling you. Te voy a visitar. I will visit you. Mientras estés orando, los ángeles van a operar. While you're praying, angels will Cuerpos operate. Casi muertos. Bodies almost dead. Van a empezar a recuperarse. Will begin to recuperate. Transfusiones de sangre. Blood transfusions. Operaciones de órganos, dice el Eterno. Operation of organs. Dice el Eterno. The Eternal is saying. Que van a empezar a venir muchas personas. Many people will begin to come. Por eso te llamé con la fuerza que tienes. That's why I called you with the strength Porque you have. Porque habrán. Because. Servicios There will be services en no menos de 180 días in not less than 180 en days, que habrán servicios in which there will be de domingo a domingo Sunday after Sunday. Y dice que las puertas de este lugar no se van a cerrar. The doors of this house will not close. No se van a cerrar. They will not close. Porque derramo espíritu de gracia y adoración entre ustedes. I gave a spirit of grace and worship among you. Dice el Eterno, muchos a los que yo busqué Many me fallaron. Sought, they failed me. Y perdieron lo que les había dado. And they lost what I gave Pero yo them. Te encontré a ti. But I found you. Y por eso te vine a visitar. And that's why I'm here to visit you. Hoy extiendo mi mano de gracia sobre ti. Today I extend my hand of grace upon you. Y misericordia sobre ti. And mercy upon you. Que la bendición del patriarca Jacob sea contigo. That the blessing of patriarch Jacob be upon you. Hoy eres casa de Efraín. Today you are house of Ephraim. Fructífero. Fruitful. Fructífero. Fruitful. Fructífero. Fruitful. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen.